semana y como siempre vamos a arrancarle con energía. Voy a intentar transmitiros toda mi energía. Y a ver, un fin de semana que no sé todavía muy bien cómo ubicarle, porque volvemos, como siempre, vamos a arrancar por el tema principal, el tema que viene siendo habitual estos últimos fines de semana, el Breaking 12, ese reto de conseguir hacer el desafío, esos 86 kilómetros en menos de 12 horas. Sabéis, estáis viendo los resúmenes del fin de semana, que está haciendo muy malo, casi que desde que lo dijimos no ha parado de llover, llueve malo, tormentas, nieve, granizo, bueno, espectacular, cómo está Cantabria estos días. Y hay que decir que hoy viernes, incluso mañana sábado e incluso el domingo dan bueno, tenemos esa ventana de buen tiempo aquí 3 días, que no es, vamos a decir así, no es suficiente, aunque se ha pensado muy mucho de hacerlo este fin de semana, pero no es suficiente por el tema de cómo ha venido estas semanas atrás y de cómo ha venido esta última semana. Los que me seguís en Instagram habéis podido ver que ha habido, no sé si fue el martes, el miércoles, yo creo que salí por la mañana a correr un poco, a trotar, y me encontré esos ríos desbordados, cómo estaba incluso la propia ciudad, estaba el caudal de agua muy alto. Pues imaginaros en zona ya de picos de Europa o camino a picos por ese aparte, ¿no? Del primera parte del desafío, que suele haber bastante barro e incluso se cruzan un par de ríos, así que, bueno, pues no está para batir esas 12 horas, está para hacerlo, yo creo que además dan bueno para poder hacerlo, pero no para conseguir batir esas 12 horas, aunque también hablamos la semana pasada de que quizás la fecha más indicada iba a ser el 25, porque ahora vienen unos cuantos días buenos, que aquí una de las ventajas que tenemos en el norte, o vamos a decir así, en Cantabria, es que el drenaje de la tierra es muy buena, está acostumbrada a llover, es una tierra bastante húmeda, voy a decirlo así. No es lo mismo cuando tenemos un terreno más compacto, más seco, si de repente vienen 4 o 5 días de lluvia, hay la tendencia de que cuesta mucho más secar, de que hace más tapón. En cambio la tierra nuestra, estar más blandita, ser más turba, absorbe muchísimo mejor el agua y quizás en una semanuca que haga buena va a estar bastante mejor el terreno, así que vamos a cruzar todos dedos, no me voy a venir muy arriba. Más cosillas para el finde, pues tenemos ahí a Borjita en Sanabria, estoy intentando a ver si consigo ver algo, streaming creo que no tienen. Estoy con el tema del cronometraje, han salido a las 8:30, son ahora las 9:30, llevan una hora de carrera y todavía no tengo los primeros datos, las primeras posiciones, así que todavía no sabemos cómo van. Me imagino que sea cuando pasen el primer punto de control, quizás esté justo a la hora y nada, quedan un par de minutitos para la hora. Luego cuando sepa un poco más os voy contando a ver qué tal está yendo por Sanabria, esa experiencia de vivir su primera carrera por etapas, que bueno, ya sabéis que tenemos muchas ganas de ir y algún año iremos, o sea Sanabria, o sea Riaño, o sea cualquier otra por etapas, para poder contarlo todo y bloguearlo, que sé que mola muchísimo. Y bueno, antes de introducirnos en el fin de semana, una de las cosas que me habéis preguntado por Instagram esta semana, que ya estuvimos hablando creo que de ello hace 3 Coffee Trail, por ahí más o menos fue, los famosos números que aparecen en los laterales de la Hoka, que al principio pues eso, no sabíamos un poco lo que era, y tuvimos que llamar directamente a Hoka, ¿no? Para que nos explicase un poquitín a ver qué son esos números que salen ahí en la mediasuela, ¿no? En el que aparece, a ver si se puede ver. Aquí lo podemos ver claramente, S33x16, V395 y W270. ¿Qué significa esto? Pues bueno, yo creo que teníamos muy claro todos qué significaba la W, que es el peso, que son 270. Ya sabéis que Hoka, prácticamente todas las marcas lo miden en 27 centímetros. En Hoka equivaldría a un 42 2 tercios. En otras marcas, pues 42 y medio. En otras 42, bueno, unos 27 centímetros. Estamos hablando de 270 gramos de peso. Lo que dudábamos era el 33x16, muchas gente me decía, es el drop, es imposible que esto sea el drop, y os lo explico un poquitín, ellos lo miden lo que comúnmente conocemos nosotros como el rocket. Mirad, aquí tenemos los 33 y aquí los 16, es la forma o el dinamismo que nos da la propia zapatilla, ya sabéis cuando hace más forma de barco vikingo que hablábamos en aquellas mamut, primeras mamut, ¿os acordáis? Cuando empezaban las zapatillas a hacer esos rocket elevados para darle, ¿no? para darle cañita sobre todo en terrenos más pisteros, cuanto más elevada estaba la zona del rocket, pues ya sabéis que hacía un poco más de juego, y ahora se juega mucho con la densidad de la mediasuela, si es más absorbente, si por lo contrario buscan que sea un poquitín no más dinámica, y ahí es donde vamos al otro numerito que tenemos aquí, el 395 es la densidad de la mediasuela, lo que podemos ver directamente aquí entre los huecos de la suela, pues esa densidad es la que está en 395, la densidad es más flojita para una mayor reactividad y densidades más fuertes para tener más amortiguación. Pues ahí está, los datitos nuevos en estas zapatillas Hoka, tanto en estas, ahora mismo creo que lo tienen en el mercado, dos de sus novedades, como puede ser Torren 2 y otra, mirad por aquí, Clifton 8, esta zapatilla que llevo yo, que estoy corriendo con ella últimamente por asfalto, la que metí, sí, es la que metí en el charco que hablábamos antes de Instagram.
Instagram, que también aparece por aquí, con un 3320, 734, mirad la diferencia con la otra, 734 y un peso de 246 gramos. No pesa nada, mirad, esto sí que es cremita, cremita buena en esta Clifton Age. Súper dinámica, súper rápida y encima con muy buena amortiguación. Un día haremos vídeo de zapas de carretera en la que voy a enfrentar esta a la Clifton normal, a la Clifton 7. Hay cositas que quizá me gustan más de la Clifton 7. Puedo hacer ahí adelanto. Lo que más me gusta de la Edge pues es la innovación. Esta parte trasera para fletes como yo, a la hora de entrar de talón, parece que estamos punteando, de verdad, Esta chorradita que ves detrás, y cada vez más marcas están acercando a ello, pues la verdad que yo, que soy un flete corriendo por asfalto, que no tengo esa técnica depurada, ni vengo de atletismo ni nada, ya sabéis que yo llevo más de 12 años corriendo por montaña, soy un tractor, soy de los que empezaron andando por montaña y pasaron a correr, no soy de los que corrían atletismo y pasaron a correr por montaña, entonces no tengo esa técnica de corredor de running, ¿no? Entonces yo entro mucho de talón, y la verdad que cada vez que entro de talón, es que parece, si yo me miro los pies, parece que voy punteando. La verdad que esa chorraduca a mí me gusta mucho. Y bueno, tampoco os voy a rayar mucho más, que si no se nos va este vídeo ya, nada más empezar el fin de semana, se nos va de minutos. Venga, vamos a darle caña al fin de... ¡Vamos! Bueno, aquí está Jimmy, secretario, que ayer sí que fue su cumpleaños. El viernes pasado celebramos su cumpleaños, pero ayer fue el oficial, ¿eh? Ayer por fin ya... Fue el oficial y me trajo una palmeruca, así que bueno, pues le vamos a ir perdonando poco a poco esas vacaciones largas que se ha tirado de gestión de equipo, ¿eh? Merecidas. Nos abandonó el team manager, nos abandonó. Merecidas. ¿Cómo es? Vacaciones más pandemia, más día libre ayer. Y entre medias pues trabaja algo. Pues aquí estamos tirando un poco de móviles y demás, viendo un poco Sanabria. A ver qué tal la primera etapa, Borja séptimo, ¿no? Ritmo disfrutón, ya lo dijo él. Ritmo disfrutón. Que no iba a correr, iba a disfrutar corriendo. Así que bueno, espero que se lo esté pasando bien el ritmo disfrutón. De todas formas, han entrado todos en un grupete, ¿eh? Sí, menos los de adelante. Luego he visto que incluso cuarto, quinto, sexto, séptimo, todos están ahí en un minuto. O sea, sí, además, el primero y el segundo han entrado juntos. Mano, o sea que... Bueno, primera etapa. Durante el fin de semana os iremos diciendo a ver qué tal Borjita, a ver qué tal le ha ido ahí en esta Ultra Sanabria. ¿Cuándo vamos a ir nosotros a una etapa de estas por ahí, eh? Ya, me gustaría, macho. Mola, ¿eh? A ver si pasa esta mierda, porque lo que molaría es disfrutar un poco del ambiente, grabar ahí, entrevistillas con la gente. Yo creo que puede molar mucho, ¿sabes? Para estar ahí, no sé. A mí, yo lo de correr lo de menos. Pues claro, lo que mola es estar el ambientillo, semana, el ambientillo de estar luego el fin de semana, eso. Hay ganas. A ver si, jolín, a ver si pasa esta mierda y vamos. De hecho, nosotros tenemos por aquella zona cerquita, no vamos a decir cuál, pero tenemos una carrera en mente, ¿eh? Jimmy y yo igual vamos. Igual ya para el año que viene, ¿no? Ahí vamos. ¿Quién sabe? Pilla un poco fechas complicadas. Así que venga, vamos a tomar un poco cafetuco. Que ya casi es la... Estamos tomando el café y casi es la hora de ir a comer. Pero bueno, yo subiré al Dobra. Habrá que entrenar un poco. Hoy hace bueno, ¿eh? Que hacía mucho tiempo que no hacía sol en Torrelavega. Muy buenos días, arrancamos el sábado. Como siempre, hablando bajito, son las 7 menos 5 de la mañana y estamos por aquí ya esperando a Juan Matú, a ver si viene. Quedadita del mono de estas de las chulas, ¿eh? De las que nos gusta, y que vamos a hacer la sesión long, que es la más larga de todas las tiradas del mono. Es que un día explicaremos, ¿eh? Es que dentro de la quedada del mono hay tres versiones. Hay una corta, una media, que es la que solemos hacer, y hoy la larga. Y vamos a hacer nada más la larga porque están los gallos, van a hacer el anillo este que hizo Juanma, el anillo del Besaya con Polini, pues le van a hacer los gallos y han quedado a las 7:30, así que vamos a ir nosotros hasta donde es la salida, vamos a ir corriendo, que por ahí pasa la quedada del mono larga. Así que nada, voy a apagar la cámara, voy a esperar a ver si viene ya Juanma Túvez y nos damos ahí un apretonuco guapo. ¡Vamos, quedada del mono! ¡Vamos! ¡Hombre! Llegamos, lo que ha costado llegar. Buenos días, chicos. ¿Qué tal todo? ¿Qué, Alberto? ¿Lesionado? ¿Te sigue doliendo la rodilla? ¿Eh? Clifton Age. ¿Calientes? Clifton Age. ¿Qué? Que os dé Juanma. Que os dé Juanma unas notas. Juanma, darles unas notas de lección, a ver. Consejos. Consejos de una persona que lo ha hecho. Eso es fácil. No creo que hagamos la misma ruta, ¿sabes? Que veis, es difícil que hagamos lo mismo. Exactamente. Ahora lo que saldrá. El anillo nuevo, el Juanma. Bueno, cada uno hace el suyo, exactamente. Claro, cada uno busca su objetivo, su anillo.
Bueno, vamos a tirar, que tengo que estar para comer en sí, casa, sí. Así que no me queda. Se ha venido de Castro, porque no le buscamos todavía casa aquí en el equipo. Aquí, ¿tengo que buscar una aquí? Aquí, claro. A una hora de todo. Por aquí, mira, a ver, por aquí, busca una de estas. De aquí a la garita, darle comida, que es donde más lo vais a lo conocéis, ¿no? Hasta el Gedo y eso bien. Hasta el Gedo bien, pues nada. A por ese breaking lo que sea hoy. Hoy lo que sea hoy. Venga, vamos a darle ahí, ¡vamos! Alberto, con un poco de envidia ahora, ¿no? Sí, pues toda la semana y... Esta semana de descanso, porque hay breaking 12 la semana que viene. No, pero que llegue. ¿No llegas? Creo que tienes muy inflamado. Me duele mucho, me duele la pierna. Pues fisio, ¿ya has pedido cita o no? Larga, el lunes fisio, el martes tendré que parar, es al final... Bici, no tienes bici, ¿no? Para haber hecho un poco ahí... 5 días parados para llegar a meterte 80 kilómetros. Ya. Bueno, mala pinta tiene. A relajarlo ahora. A ver, es muscular, lo noto que es muscular, pero es que, a ver, igual ahora un poco podía haber tirado con ellos, pero no digo porque... No. No arriesgues tú. Tirada, al final me quedo tirado por ahí... Como... Final, me jodo yo y... Como experto en lesiones, no tires. O sea, no tires, parar. Cuando hay lesión, hay que parar. Vaya que nos hemos pegado, Juanma. Cañote, cañote. Ya se está haciendo de día hoy. Nos hemos ido un poco, casi 14 kilómetros, en una hora. O sea que le hemos pegado, Entre ir a ver a estos cómo salían, nos hemos dado un poco de caña. Así que no nos entretenemos mucho. Me voy a cambiar y a comer el pincho, Que se nos va el día. Bueno, Juanma, el pincho no falte, en la queda del mono. ¿Y hoy qué? ¿Hay like por Juanma o no? Mira, oye, mira. La oreja. Que se ha pillado un salvaorejas, tú, ojo, Que no me vuelva a pasar. Pero darle like igualmente, a la oreja de Juanma. Un like esta vez para el salvaorejas que se ha pillado. Mira. Gira, Vaya invento lleva Juanma hoy para que no le trabe la oreja, Además, invento cántabro, dice Juanma. Sí. Que lo ha inventado un chaval de no sé dónde. Pero póntelo ahí, así parece como que te están leyendo el cerebro. Parece sí, un. Sí, es. Hostia, que eso es el 5G de Miguel Bosé. Ya verás. 1:37 del mediodía y volvemos a salir. Juanma y yo volvemos a salir. Mira a Helio, que vuelve a tener canal de YouTube. Mírale. Bueno, Atención. Dicho, esto es un animal en peligro de extinción. Atención, aquí tenemos. 100 me gustas, si no, no subo un vídeo la semana que viene. 100 me gustas para Helio. Podemos ver aquí, mirar, un animal en peligro de extinción. El antiguo YouTube. Ahí está Gorka. ¿Qué tal estamos? Todo bien. Así es como lo hace un youtuber de verdad. Eso es. Y aquí está Juanma Tuber. Hombre, Juanma, volvemos a entrenar tú y yo, ¿Otra vez? Lo único que es, hay que contar el secreto, que es que Juanma es el entrenador de Helio. Le quiere motivar. Estoy motivándole. Le quiere motivar y es el entrenador. Oye, Juanma, que tienes un cadáver ahí. ¿Qué tienes ahí puesto, tío? Así que nada, vamos a subir un poco ahí al Dobra. Yo voy justito, o sea que subiré un poquitín con ellos. Yo he venido por acompañar, ya que hacía bueno y demás. Acabo de cerrar la tienda ahora mismo. Subo un ratín con ellos y nos volvemos a bajar. Y pues eso, a seguir con el fin de... ¡Vamos! ¡Venga, Helio, vamos! ¡Venga ahí! Oye, pero que el que te tiene que animar es el entrenador, No sé, macho. No sé. Claro. Venga, vamos, chavales. Vamos ahí. ¿Dónde está Helio? Va. Aquí acaba. Va. Vamos. Va. Venga, va. Va. Claro. Cámara lenta. Slow. Vamos, Helio, vamos. Venga, Helio, vamos. Vamos. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Más leña! ¡Más carbón! ¡Ahí va la locomotora de Ganzo! ¡Cómo está atravesando las vías! ¡Vamos! Bueno, les dejo aquí a los chicos, que yo me tengo que ir otra vez para casa, a comer y a continuar con el fin de... ¡Vamos! Que mañana toca Dobra, ¡Mañana toca Dobra! ¡Domingo! Arrancamos el domingo y voy a ser breve, os voy a hacer un pequeño resumen de cómo llevamos el fin de semana. Ayer veíamos las imágenes, las que habéis visto ahora, de Helio subiendo en ese mini pique con Jimmy. Es que Jimmy hizo el otro día ese recorrido ahí en el Dobra y entonces Helio intentó bajar el propio tiempo que tenía Jimmy. Pues estuvimos todos ahí animándole con el vacile de Juanma entrenador y todas esas cosas. La verdad que un rato chulo, yo solo pude ir un ratuco porque tenía que hacer gestiones de tarde, pero bueno, me pude escapar lo justo para animar un poco ahí al principio y demás. Y hay que decir que acabó Helio batiendo
por un minuto el tiempo de Jimmy de la semana pasada. Así que, no sé, que deje el guante ahí a Jimmy y que le toque otra vez a él. Que vuelva a bajar ese tiempo y a ver si, por lo menos así, aunque no se enfrenten, tenemos un pique continuo. Más cosillas. Los gallos de Manu y Carlos acabaron el anillo este del Besaya en 6 horas poco, creo que fue. De hecho, nos han dejado unas pequeñas imágenes, grabaron algo. Pero ha dicho Carlos, la verdad que no sabía que iban a grabar nada, así que me ha hecho una ilusión tremenda. Así que os dejo con las imágenes de Carlos y Manu. Ahora, vídeo para Johnny. Llegando a las antenas. 52 minutos. Bueno, no está mal. Mirad cómo está los picos de Europa. Qué nevadita. Para ver quién 12. Me cago en... ¡Buf! Vale. Ahí va Manu, que está con una máquina. Vaya día más espectacular. Joder. Estamos en la garita. Aquí tengo a Manu. Para el vídeo de Johnny. En horizontal, ¿eh? 2 horitas, 2 minutos. Vamos a ver si seguimos ahora por aquí atrás. Y vamos para allá. Vale. En la Garmía. No sé ni cuánto tiempo llevamos. 3 horas 37. Así que nada. Muy bien. Ahora. Vamos para abajo. Y listo. Vale, estamos en el dobla. Hasta tope. Ha sido un infierno, ¿eh? Llegar hasta aquí. Me cago en la puta. Desde abajo. No creo, buah, que nos ha costado. Llega hasta aquí arriba. 5 horas 45, así yo algo. Más o menos. Vale. Bueno, Johnny, prueba conseguida, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué matada! ¡Brutal! 6 horas... 6 horas 17 sin parar el reloj. Palizón, palizón. El movimiento unas 6 horas así, ¿no? Unas 6 horas. ¡Buah! Pero... ¡paliza, pero, eh! ¡Buen día! ¡Salud! ¡Hasta luego! ¡Venga! No te creas que se puede bajar muchísimo más de 6 horas, ¿eh? ¡Uf! Está complicado, hemos corrido bastante. Pasa que la zona del Dobra nos ha costado la de Dios pasar. Para hacer 4 kilómetros hemos estado allí una hora. No encontrábamos los caminos, pero bueno. Mucho barro, pero bien, hecho está. Ya es bastante. ¡Hala! Lo hemos conseguido. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Cómo mola, cómo mola! Y yo nada, os dejo ya, que me voy, que me están esperando en el Dobra, que hoy toca salida otra vez por el Dobra. ¡Dobra, te echo de menos! ¡Vamos a seguir con el finde a tope! Bueno, después de una salida por el monte aquí con todos estos guajes, creo que va siendo hora de despedir el domingo y de finalizar el domingo. A ver quién se atreve, quién quiere finalizar el domingo. Baraja, venga. Todos juntos a la vez, ¿no? Venga, Baraja, todos a la vez, ¿no? Venga, Baraja, vamos, venga, a ver. Acuérdate, ¿eh? Todo lo que tiene que hacer la gente. A la campanita, a darle a like y a suscribirse, ¿eh? Nada, espero que os hayáis pasado buen fin de semana, que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, ¿eh? Venga, like en like. ¿Me quedas dar a like? A ver, venga. Suscribirse y dar al like. Ahí estamos, vamos a tope. Bueno, aquí pasando por la nueva tienda de KV, ahí tenemos un rodillo. Mira, ahí se puede ver el rodillo, la nueva bicicleta para David cuando quiera hacer cambios de tirada, bastones ya los nuevos, son los nuevos Lecky retráctiles. Y aquí a Julio, pues ya con unos añitos después de haber metido en el mundo del trail, ya con unos añitos ya sí, buenos. Tiene un poco partida las rodillas. Y lo que siempre nos toca, pues para el tema de furgoneta y tal, antes de ir, pues ya sabes, oye, esos son temas ya. Y lo que le viene bien a Juanma ya, porque ya lleva teniendo ya una edad, el hombre, pues aquí tenemos la nueva tienda de kilómetro vertical con artilugio ya para la edad, para entrar ya en Master 45. Exactamente.